Estamos ante un instituto de naturaleza estrictamente política. Y el concepto de democratización de la justicia devuelve a este instituto, o lo nutre a este instituto, de lo que se nutre la soberanía política, la soberanía popular, que es la representación a través de los partidos políticos. Por lo tanto, lo que venimos a dar formato, venimos a constitucionalizar una manda de la reforma del 94. Pero hay una compulsión para ponernos permanentemente al lado de los extravíos institucionales. Hay una compulsión para ponernos permanentemente del lado de quien se lleva todo puesto. Porque en realidad no aceptan a que tenga luz un poder que hasta ahora estuvo reservado a minorías. Mi sincero reconocimiento al trabajo de Julián y a la nueva generación de jóvenes que ha creado una mirada que enriquece el Poder Judicial y que se atreve a levantar barreras que antes estaban cerradas al debate y a la discusión. Que en la Universidad de La Matanza estemos discutiendo el Poder Judicial significa ya la consolidación de un avance que no tiene retroceso. Democratizar la justicia es achicar la brecha entre derecho y ejercicio. Los argentinos en este último tiempo hemos entendido que no tenés un derecho si no lo podés ejercer. Es un paso extraordinario que ha dado la sociedad argentina. No hay más derechos nominales que quedan en la Constitución o en las leyes y que no se